¿Cómo están? Mi nombre es José Luis y les doy la más cordial bienvenida a su programa Caminando por la Cultura. El día de hoy tenemos un programa muy especial, ya que tenemos invitados a personajes que eh, vienen de la zona oriente de la ciudad, en donde existen diversos espacios culturales y que muchas veces no conocemos. Tenemos de invitada a la maestra. Silvia Zugarazo, que ella viene en representación del Museo Fuego Nuevo, eh, al maestro José, José Ángel Pérez García, eh, ahorita responsable del Museo de las Culturas Pasión por Iztapalapa. Y nuestro compañero y amigo Lucio Lara Plata, experto en patrimonio. Gracias, maestro. Sí, bienvenidos. Eh, y pues es un programa especial porque estamos a dos días de que, o tres días que celebre el Día Internacional de los Museos, y precisamente este es un, un espacio para que hablemos de qué actividades van a hacer en estos espacios durante estas fechas. ¿no? Uh -huh. eh, lo primero que me surge, la primera pregunta que me surge es ¿por qué fuego nuevo, maestra? Bueno, muchas gracias por la, por la invitación. Y bueno, antes de entrar, yo quisiera hablar nada más de que en Iztapalapa, en la alcaldía sí, de Iztapalapa, contamos con una infraestructura cultural bastante interesante para que nos puedan visitar. Y concretamente de los museos, bueno, contamos con cuatro museos: uno es el Museo Fuego Nuevo. Otro es Cabeza de Juárez, otro está en San Miguel Teotongo y el otro es eh, Museo de, de las Culturas. El Museo Fuego Nuevo está enclavado en el Cerro de la Estrella o en el oh, Cerro de Huichastepet. Y su nombre proviene precisamente de la ceremonia del Fuego Nuevo que se realizaba en la época, en la época prehispánica cada 52 años. Entonces de ahí toma este museo el nombre por esta, por esta ceremonia. Oh, muy bien, maestra. Eh... Maestro José Ángel, ¿qué nos puede platicar de, del espacio cultural que nos viene hoy a, a bueno, este.? En, la, en el Museo de las Culturas Pasión por Iztapalapa, manejamos la historia, la tradición y la cultura de Iztapalapa a través de diferentes formas gráficas, como es la fotografía, tenemos salas de exposiciones temporales y tenemos salas para el servicio del público. Y todos los servicios que brindamos, aparte de los talleres, aparte de la, del teatro, aparte de las funciones de cine, todo es gratuito. Tenemos visitas guiadas y otros servicios que podemos vincularlos hacia otros museos también de la misma Iztapalapa. Como no mencionó el Convento de Culhuacán, también hay otro museo que no es nuestro, que es el de los ferrocarrileros, de los tranviarios, está con nosotros allá en Iztapalapa. ¿Qué, qué más nos puede platicar, Maestro Lucio, de estos espacios de, de Iztapalapa? Pues mire, yo creo que es muy importante, maestro, precisamente para su auditorio, el, los estudiantes, la gente que, que sigue el programa, pues es importante que se conozca que en esta alcaldía, la alcaldía Iztapalapa, sí. existen estos cuatro museos que ya mencionó usted. Muy bien. ¿Y cuál es su importancia? Que precisamente lo que se ha procurado a lo largo de los años es que estos museos eh, den cuenta de la cultura iztapalapense. Por ejemplo, en el caso del Museo del Fuego Nuevo, como ya lo mencionó la maestra Sugarazo, quien es cronista. De la alcaldía. Además, maestra es cronista de es cronista. sí. sí, sí, sí. Ya haremos un programa después como cronista. Claro que sí, con mucho gusto. Okay. Entonces, bueno, en este, en este este museo, si no es, si bien no es un museo de sitio, sí recupera elementos del patrimonio arqueológico eh, hallados en el cerro y se dedica a una tradición a documentar la tradición del Fuego Nuevo, que es un ritual y que en términos patrimoniales nosotros lo ubicamos dentro de lo que es el patrimonio cultural inmaterial. También tenemos el Museo de las Culturas Pasión por Iztapalapa, que digamos es una antología de temáticas relacionadas con las chinampas, los orígenes de Iztapalapa, sus carnavales, las tradiciones que, que se conservan. Y una de ellas muy importante, como ustedes saben, de relevancia internacional, sí. es la representación de la Semana Santa, mm. que acaba... De pasar sí, sí. en el mes de abril. Y el otro museo, el del comunitario San Miguel, de otongo como su nombre lo dice, este, lo comunitario le da esta, este carácter de participativo de la comunidad y que es un museo que en esta administración se piensa reactivar, se piensa reabrir con esta interacción entre la comunidad y, y los, los públicos y la institución misma para generar una oferta. Este tiene una, una perspectiva muy particular. Y el otro es el Museo Cabeza de Juárez, que está en este monumento, que este fue diseñado por el artista Luis Arenal, quien fue discípulo de sí. Daniel Alfaro Siqueiros. Fue, fue diseñado entre, la, entre el año de 1972 y se inauguró en, en 1976, el 21 de marzo de 1976. Este, es, fue, es una escultura de bastantes metros de altura. Es una escultura ¿verdad? monumental que tiene una gran cabeza, la cabeza de Juárez que así se conoce y después un una especie como de arco en donde está um, un mural, un mural y este bueno y en, y en el interior hay un museo mm. y en este museo la temática es la historia de Juárez, Juárez presidente, Juárez abogado, eh, el, el papel de Juárez en la política internacional y su legado. Entonces eso es un poquito de lo que habla. Este museo, nada más comentar en lo general que ahorita en esta administración se le está prestando mucha atención a lo que es la eh, reestructuración museográfica de los museos, a poner un discurso museográfico contemporáneo, renovar su, su discursividad, eh, revisar el cedulario, todo aquello que decimos en el museo, dejarlo presentable pues, para que la gente principalmente pueda disfrutar mucho mejor y conocer. Detalladamente el patrimonio cultural e histórico de la demarcación. Muy bien. Eh, museo Fuego Nuevo, un museo arqueológico. Ya hablamos en de lo, de lo general de, de espacios culturales, maestra. ¿Qué más nos ofrece eh, este, este museo enclavado en el Cerro de la Estrella, la alcaldía de Iztapalapa? Es un, museo, eh, es un museo, es el primer museo de la delegación de Iztapalapa, además. Es un museo que tiene sus orígenes desde 1974. Pasó mm. por diferentes, por tres espacios, dos espacios. Y el que alberga el día de hoy es una estructura monumental también, que tiene una serie de simbolismos religiosos, como los, las lanzateojeras de, de Tlaloc, por ejemplo, mm. eh, los topónimos de Culhuacán, por ejemplo. Tenemos una sala de, de exposiciones temporales que nos permite estar presentando constantemente exposiciones de diferentes temáticas para que la gente que asiste regularmente a los museos siempre va a encontrar algo nuevo, algo diferente. En la sala principal tenemos un elenco arqueológico de alrededor de, de 130 piezas regularmente, pero que se complementan también con otros elementos de exposiciones temporales, que también coadyuva a que esta exposición, como bien decía ayer el maestro Lucio, tiene que ver mucho con la cuestión ceremonial, de eh, el fuego nuevo pero también nos permite darnos una idea eh, de la situación geográfica de iztapalapa de, tenemos algunas reproducciones de códices, de diferentes códices, del códice de Tejenano-Remeses, del códice Florentino, el Techaloyan de, de, de Iztapalapa, que permite a los visitantes bueno, conocer no solamente de esta ceremonia tan importante que se celebraba en el Cerro de la Estrella y que la última, por cierto, que se celebra es la de 1507, antes de la llegada de los españoles, y que es de la que nosotros tenemos una gran este, información. ¿no? Las fuentes nos hablan de una manera manera muy amplia, sobre todo en el códice borbónico. Entonces, todo esto nosotros lo tenemos ahí, estas láminas, reproducciones hechas por un tláquilo muy importante también que se llama Eduardo Antiveros, que también hizo reproducciones de estos códices para algunos de los libros del maestro este, Miguel León Portilla, por ejemplo. ¿no? Entonces, estos eh, discursos a través de, de las láminas permiten a los visitantes adentrarse precisamente en este mundo prehispánico. Un Excelente lado. oferta cultural, maestra. Eh, Hay vestigios arqueológicos de la zona en el museo, en sí. exhibición, sí. ¿verdad? Sí. Sí. Además de, de, de eso que, que ofrece el museo para que el visitante pueda este, observar y adentrarse un poquito más en la historia de, de prehispánica de México. ¿Ofrece actividades diferentes este museo, Maestra? Sí, afortunadamente tenemos una serie de, de espacios que nos permiten también presentar diversas actividades. Cuenta con las diferentes salas de exposiciones temporales, con un auditorio y con una gran esplanada. Entonces, las actividades que estamos nosotros presentando es teatro, es cine, teatro guiñol, talleres de modelado en barro, de pintura para niños. Ahorita están presentando títeres en el cerrito. Que es la elaboración de los títeres por los niños, que va a concluir a lo largo de siete, ocho sesiones para crear su propia obra de teatro con sus títeres. Tenemos también a, los, a las cuentacuentas, las abuelas de la, de la UNAM, mm. ¿no? Tenemos, obviamente, las, las conferencias, tenemos las visitas guiadas. Entonces, tenemos una gama muy diversa, muy plural, de actividades para todos eh, los grupos, ¿no? Tenemos danza prehispánica también, por ejemplo, para los que son amantes todavía de estas raíces culturales. Tenemos todos los sábados y domingos filosofía en náhuatl, eh, danza prehispánica. Y, y bueno, una oferta muy importante para nosotros es la que ofrecemos para los niños. ¿no? Este sector de los usuarios para los museos es muy importante y sí ofrecemos ahí sábados y domingos diversas actividades para que los niños. Vengan y disfruten los museos. Un espacio de aprendizaje sumamente interesante. Eh, ¿Qué más este, podríamos encontrar, Maestro José Ángel? ¿Qué otras actividades podemos encontrar ahí en el, en el espacio bueno, donde se encuentra usted? Lo importante aquí es que la gente empiece a conocer un poco su pasado, su origen, está en contacto con su tradición sabe lo que son las chinampas, porque no saben a veces los jovencitos, los niños, no saben lo que es una chinampa, no saben lo que es una, un, un, un lago salado y un lago dulce, eh, no saben lo que son los carnavales, los desconoce totalmente. Entonces, poco a poco, a través del discurso museográfico, comenzamos a comentarle a los visitantes la importancia de pertenecer y de ser distapalapa. De Inclusive, ya cuando llegamos a Semana Santa, que es un, un evento que es un núcleo donde toda los, los, la gente de los ocho barrios de Iztapalapa se junta y se identifica y crea una, una producción de más de 3.000 artistas en escena, en diferentes actitudes o, o representaciones, y que tiene más de 176 años. Entonces imagínense lo que es el museo, donde recalcamos mucho la importancia de ese ser y de pertenecer a Iztapalapa, sus, sus, sus eh, barrios y pueblos originarios. Eh, su movilidad, esos contactos que nos da eh, el metro, el camión, pero alguna vez fue la canoa, alguna vez fue la carreta, alguna vez fue el tranvía que ya no hay. Entonces, toda esa transformación, esa evolución de Iztapalapa se comenta en el museo a través de diferentes imágenes. Qué interesante, qué interesante propuesta, este maestro José Ángel. Eh, maestro Lucio, ¿qué más nos puede usted platicar? Yo por ahí me enteré de que usted ya tiene una creación literaria y que próximamente va a presentar. Sí, ¿no? sí bueno, eh, mañana vamos a presentar un libro que tiene que ver justamente con estos temas, excelente. que es la relación de las comunidades portadoras de tradición y el patrimonio cultural inmaterial. Por el patrimonio cultural inmaterial estamos entendiendo lo que ya dijeron los mechos, por ejemplo, la expresión del fuego nuevo, la expresión de la Semana Santa, igual que la gastronomía. Entonces para nosotros es muy importante estudiar esos fenómenos, conocer y fomentar el trabajo que hacen los portadores de la traición, que son gente como nosotros que, tiene, que ha conservado la traición, en este caso 176 años de la sí. Semana Santa. Entonces, de manera interrumpida, bueno, es una de las tradiciones que año con año se organizan los, los barrios, la gente que está dentro de la organización y, y llevan a cabo lo que es la representación. Pero hay otros bienes culturales, por ejemplo, en la, en la Alcaldía, que son, por ejemplo, se tienen que identificar los sitios arqueológicos, como oh. en el Fuego Nuevo, el sitio arqueológico que está, un sitio arqueológico a la entrada de la Sierra de Santa Catarina. Se te habla también de vestigios arqueológicos que no son evidentes, pero sí están ubicados en el centro de la, de la, de la Alcaldía, que se le dice el Templo Mayor de Iztapalapa etcétera. En Culhuacán también hay restos arqueológicos. Y bueno, también patrimonio histórico, bueno, una cantidad de capillas virreinales de iglesias mm. que hay en los diferentes pueblos y barrios originarios, como en Santa, Santa Cruz Mellehualco, en Santa Marta Catitla. Bueno, cada pueblo okay. originario tiene su, sus iglesias virreinales, que también es un patrimonio muy importante. Cabeza de Juárez, si bien es un, un museo hoy en día, se le reconoce como un museo, es un monumento artístico del siglo XX. Importantísimo. Sí. Eh, también hay un mural en la unidad Vicente uh. Guerrero que se llama El Paisaje de Copiapó. Eh, dicen que es el último mural que hizo David Alfaro Siqueiros y está en esta, en esta unidad habitacional y que nuestra intención ahora es documentarlo y que se tenga en perfectas condiciones en términos de su restauración. También está en Patrimonio Intangible, el maestro comentaba hace rato antes de, de, de entrar al estudio, la comida lacustre. Que es una tradición todavía importante en todos estos pueblos originarios que rodeaban lo que era el lago, como Iztapalapa, Xochimilco, Tláhuac, no, Milpalta, todas estas zonas donde conservan esta tradición de los recursos lacustres, como los patos, las ranas, incluso el ajolote. El, el ajolote, claro, que hoy está en peligro de extinción y está protegido, pero también era un producto gastronómico, alimentario. Y este, el, los huauzontles tan ricos el la amaranto, el amaranto de la zona ah, la de la de la la exactamente. Cuando les hablamos del la guautle, perdón, maestro Lucio, adelante, adelante. Eh, la gente se queda fascinada porque no cree que es el aguautle, decimos es hueva hueva de mosca de moscos. Que digo que es como el caviar ruso, pero a la mexicana. Pero mucha gente este no sabe cuando dice hueva de mosco todos le hacen el gesto, pero Ajá. cuando lo prueban ya no hacen gestos, de los otros hacen gestos de los de la delicia ah, que es esa gusto. comida, ¿eh? Y eso, ¿dónde lo podemos consumir día de una vez para <laughs> nuestro próximo tour a Iztapalapa, pasar a, a disfrutar de algunos platillos que nos han sí. mencionado? Eventualmente se realizan ferias gastronómicas donde mostramos todo este tipo de alimentos. Eh, se han presentado libros, Culoacán, Santa Cruz, Santa, Santa María de Este Santa Marta, Cática, tienen sus recetarios. Y sus historias de lo que era la comida este, lacustre y chinampera. Entonces, todo esto se hace en una representación que luego próximamente les vamos a dar a conocer, pero es, es, digamos, como cíclico. Cada tres meses, cada cuatro meses, tenemos una, una demostración de comida lacustre y la comida chinampera allá en, en Iztapalapa. Pero también se puede consumir, si nosotros, por ejemplo, vamos el día 2 de, de febrero, el día de la Candelaria, por ejemplo, de Santa María hasta Huacán. Ahí lo venden, ¿eh? Ahí la uh -huh. gente que abre su puerta, su zaguán, y están preparando, por ejemplo, uh, los rico. tamales, eh, los de tripas, ¿no? Entonces, este, es muy usual que en los días de festividad, de mayordomía, de carnaval, etc., en estos pueblos originarios que, que hablaba el maestro y que nosotros tenemos alrededor de 18 en, en la delegación de Iztapalapa, uno puede encontrar toda esta. Este, pues la verdad es que manjares, ¿eh? Uh -huh. Los tlapiques, que son estas. Eh, uh -huh. Eh, tamales que son muy muy conocidos en, en Iztapalapa, los pudo encontrar todavía en estos días de, de, de fiestas en, cualquier este, en cualquiera de las puertas. Ahora que fue Semana Santa, si usted iba a alguna casa o tenía a un restaurante inclusive de ahí, encuentra esa Bien. comida este de Semana Santa que es comida de vigilia sí. y es créame que es excelente y aparte es baratísimo comer en Iztapalapa, no es muy caro, porque es comida que no cuesta mucho. Le, le comento, dos guanzotles en 60 pesos en un platillo, aparte de su arroz y su. Es una maravilla y aparte es, es exquisito. Es sumamente económico, nutritivo y sabroso. es parte de nuestra comida ¿no? tradicional. Quizá sí, sí. los miércoles puede encontrar usted algunos de los productos que estamos mencionando aquí. Los miércoles, ahí en el corazón de Iztapalapa, hay un tianguis el tradicional tianguis. y encuentra algunos de estos productos que hemos mencionado y a lo mejor otros que no están, los pueden cargar y se los llevan, ¿no? Pero es, es es este hablar con la gente, oye quiero un pato, oye quiero aguautle, y a la siguiente semana se lo pueden traer. Los encuentra el día miércoles en la plaza central de Iztapalapa, se encuentra todavía pato y aguautle y charales, frescos, eh. Pescadito, pues, que lo acaban de, de sacar. Hay una señora ya muy grande de, de edad que lo vende y vende en esas clásicas latitas, ¿no? Este, que eran las medidas también anteriores. Ajá. En esas todavía uno lo, lo puede encontrar los días miércoles el agotle, el pato y todavía este los charales muy frescos, muy muy frescos. Es pues como ustedes. Han escuchado, es sorprendente descubrir que en Iztapalapa hay más cosas buenas que malas, ¿no? Desde tradiciones, arqueología, comida, arte, eh, comida. Museos. Eso es muy interesante y, pues, por supuesto que invitamos a todos nuestros televidentes a que visiten Iztapalapa, eh, ya que todo el año existe algún motivo para ir a Iztapalapa, ¿no? Y quisiéramos hacerles una... Ah, Quisiéramos hacerles una invitación ya, precisamente ya en conjunto de todo esto, porque hemos diseñado en esta administración unos recorridos culturales que la idea es articular toda esta infraestructura, las casas de cultura, los patolis, los museos, las zonas arqueológicas, los, las iglesias, las manifestaciones tradicionales, de tal manera que a través del turismo cultural la gente pueda disfrutar de, este, de estos paseos. Con, un, con guías de las categorías de los maestros que son expertos en los temas de Iztapalapa, guías muy bien capacitados, muchos de ellos tienen maestría y que van haciendo un recorrido bastante agradable y educativo en donde la gente pues, va comprendiendo la historia que se dio en un lugar, las características de la comida, etc. Es un, son bastante interesantes. Y estos se programan todos los sábados y domingos de 10 a 2 de la tarde y si están interesados pueden escribir al correo Museos .email, museos .email, eh, para tanto para los recorridos como para la visita a los museos o incluso los talleres que, que se imparten en diferentes puntos de la alcaldía. Eh, una pregunta, ¿estos espacios participan en el programa que se lleva en la Ciudad de México de la Noche de Museos? Sí, sí, sí se está participando, se están presentando diversas actividades igual en este en este programa. A mí me gustaría retomar la, 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 la anterior pregunta que, que hacía sobre los espacios culturales. No solamente tenemos estos cuatro museos en el eh, que dependen pues de la de la administración del de, de Palapa, tenemos casas de cultura, uh -huh. tenemos centros culturales, tenemos eh, patolis. tenemos patolis, que son eh, centros recreativos tenemos que son parques pues temáticos tenemos monumentos históricos monumentos religiosos tenemos también a lo largo de toda esta alcaldía monumentos esculturas ya decía el maestro mural el mural que está en la sede delegacional eh, en fin la gama que nosotros tenemos bibliotecas la gama que nosotros tenemos de oferta cultural es muy importante y no solamente para los de Iztapalapa, obviamente está abierto para sí, todos. Hacemos la invitación que nos a toda la Ciudad de México. Visitar. Y que hay una pirámide maestra en Iztapalapa. También tenemos ahí, la encontramos? pues en el, en el Cerro de la Estrella, que decíamos que el Cerro es un espacio mítico, sagrado, no muy utilizado no solamente desde la época prehispánica, sino hasta nuestros, nuestros días. días. Ahí decía yo al inicio de esta charla se a, realizaba la ceremonia del fuego nuevo cada 52 cada años, con la, años con los eh, mexicas después viene bueno todo este proceso ahí se van a llevar a cabo varias eh, eh, enfrentamientos no también entre con los zapatistas por ejemplo pero bueno ahí tenemos dos pirámides la que está en la mera cúspide de la pira, del Cerro de la Estrella, y otra que está casi enfrente de donde están las cruces, para quienes conocen el Cerro de la Estrella, donde están las cruces de la crucifixión el, del Viernes Santo, enfrente está lo que nosotros les llamamos la zona arqueológica Teotihuacán. O mm. sea, ahí tenemos una parte, y hay otra que es una zona que se llama Villa Estrella, que es una zona de escuelas, también todo esto en la subida del, del cerro, y también ahí hay una zona arqueológica. Decía el maestro hace rato: en la iglesia de San Lucas, que está en el mero centro de la delegación, que es la iglesia más importante de, de Iztapalapa, del pueblo de Iztapalapa, porque es la primera iglesia que se construye, los basamentos o dentro de estas construcciones hay elementos prehispánicos, se han encontrado también. En, eh, en Santa Marta Catita, también donde está el ex convento, la iglesia de, de Santa Marta, también. también tenemos elementos prehispánicos dentro de esta construcción y en San y en Mexicalcingo también tenemos ahí al pie de casi de la entrada del atrio, pues de la, de la iglesia tenemos una pirámide circular, un basamento circular que son muy raros, realmente son pocos los que se han descubierto circulares. Solo que es al igual que lo que se descubrió en el centro de Iztapalapa se vuelven a, a tapar, ¿no? Porque bueno, a veces es muy complicado las ventanas arqueológicas por los problemas que, no. que, que generan pero que bueno, ahí está, ¿no? Todo esto el centro de Iztapalapa tiene vestigios arqueológicos. No, sin duda una riqueza histórica que tiene Iztapalapa. Y qué, qué interesante que este que podamos compartir esta información con con este con todo nuestro público y que este pues se animen en algún momento a visitar alguna de estas zonas este, de Iztapalapa o, o algunos de los eventos que todo, todo el año están haciendo allá, ¿no? porque sabemos que la alcaldía de Iztapalapa se organiza en pueblos, ¿verdad, maestro? Sí. Y, y eso nos da una idea de cómo es, este, llevan un, un tipo de organización importante. Claro. ¿eh? Importante. Y es algo que, este, que hay que admirar de Iztapalapa, porque al organizarse con esos pueblos y que todos participan es, es digno de, de reconocerse. no? estos pueblos tienen la particularidad y están presentes en toda la ciudad de méxico en todas las alcaldías en unas más en otras menos. porque hay que recordar que estos pueblos originarios y si estamos hablando de los pueblos porque hay dos tipos de pueblos originarios los pueblos prehispánicos y los pueblos virreinales mm. los, y, lo, y, y, los, y los pueblos que, que después se fueron fundando ya llamémosle colonias en lo que fue el lago. Cuando se secó el lago, se empezó a urbanizar también esa zona. Pero entonces los pueblos originarios prehispánicos, por ejemplo, hay en, en, en delegaciones, que, en, las que tienen lo, en las alcaldías que tienen más, eh, Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco, Xochimilco. en ese orden, ¿Sí? de pueblos originarios. Y luego también se habla de los barrios originarios, pero los pueblos, estos son los, los tres alcaldías que tienen mayor cantidad y que evidentemente hay una tradición que se conserva incluso de familias. De familias que se conocen, que interactúan ya desde hace muchísimas décadas y que han formado todas unas culturas comunitarias muy interesantes, que esa es parte también de las expresiones culturales que hay en la alcaldía de Eso también es uno de los elementos bastante, bastante ricos e interesantes que le da. Otro dato muy importante es que en la alcaldía este, están, está registrado una cantidad de. Eh, bastante alta de pueblos indígenas que han migrado, hoy le llamamos comunidades indígenas residentes en Iztapalapa, sí. principalmente en esta zona eh, sureste de la delegación. ¿Pegado a Tláhuac? Pegado a Tláhuac, en la Sierra de Santa Catarina, Teotongo, este la colonia, el, este, ¿cómo se llama esto? Ampliación Quetzalcóatl, toda esta zona. Se registra que hay, ahora se está haciendo un estudio bastante pormenorizado para tener con mucha precisión en dónde están ubicadas estas poblaciones indígenas que emigraron y hoy son ya parte de la cultura de la Ciudad de México y en particular de Iztapalapa, pues porque es una, usted sabe que México es uno de los, el séptimo país en diversidad cultural en el mundo. Así es. El séptimo país en diversidad cultural. Entonces, esa de esa diversidad que tenemos en el país... Se habla de que de los de las este, 58 lenguas indígenas que se hablan, 38 hoy en Iztapalapa. Es 38? Sí. De es las, un dato sumamente, eh, sumamente eh, interesante. ¿no? Es la alcaldía que tiene mayor presencia eh, indígena en, en, en toda la Ciudad de México. Eh, ahora, Dios, ¿en qué horarios y qué días podemos visitar alguno de los espacios culturales de los que hemos estado? Hablando, ya sabemos que todos son gratis, ¿verdad? Todos, todas Bravo, las actividades. Perfecto. La entrada es totalmente gratuita para público general. El Museo Fuego Nuevo tiene un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde, de martes a domingo. Y a veces tenemos otras actividades como es teatro o las proyecciones que rebasan un poquito estos horarios, pero regularmente ese es nuestro horario de, de servicio. En el caso del Museo de las Culturas, Pasión por Iztapalapa, nuestro horario es de martes a viernes de las 9 de la mañana a las 7 de la noche y sábado y domingo de 10 a 6 de la tarde igual cuando hay eventos que trascienden estos horarios el museo sigue abierto hasta que sea el último público y también recalcar que en caso de que no puedan ir el sábado y el domingo a las visitas que estamos invitando hablen por teléfono, acérquense con nosotros y hacemos visitas es. especiales a grupos o a comunidades que estén interesados en ir no solamente nuestros museos, o cualquier museo que pertenezca a Iztapalapa, hacemos la vinculación y todos estos servicios son gratuitos para ustedes. Excelente. Eh, ¿Qué otro espacio, maestro? Bueno, tenemos ahí Cabeza para visitar? de Juárez. ¿Y cabeza qué? de Juárez, como Exacto. ya decíamos, ahí, ahí hay taller. El cabeza de Juárez básicamente es en la, en la parte de abajo del monumento donde se llevan a cabo. Y si me lo permiten, nada más, en el Museo Fuego Nuevo, el día sábado, tenemos una conferencia. Proyecto Fuego Nuevo con el licenciado Eduardo Tiberos a las 12 del día. Pues, eh, de verdad que estamos muy agradecidos que hayan, nos hayan visitado y, este, y nos hayan expuesto esa gran diversidad que, que ofrece la alcaldía de Iztapalapa en diferentes ámbitos: historia, arqueología, Ajá. gastronomía. Y pues, invitamos a todos. A que, que, a que visiten Iztapalapa, ¿no? Así es. A que visiten Iztapalapa donde van a poder encontrar una gran diversidad de cosas. Eh, agradecemos al licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés, director general de Educación Secundaria Técnica, por las facilidades que nos otorga para la realización de estos programas. Eh, hasta la próxima. Gracias. 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 Hasta luego.